Siempre que puede, el granadino descose a la emérita, aunque no haya razones para hacerlo. Si algo no puede perdonar el periodista veterano Jaime Peñafiel, es que su héroe personal, el rey Juan Carlos, haya sido exiliado de España hace más de un año y, por supuesto, en sus fueros hay otras personas a las que responsabiliza por lo que considera uno de los peores errores de Casa Real, el rey Felipe, la reina Leticia y la reina Sofía, a quien no duda en dilapidar siempre que puede, en ocasiones, por lo los temas más absurdos. El granadino siempre le reprocha no haber tenido el coraje de divorciarse del emérito por no perder su estatus y, en una ocasión, la acusó de ser la responsable indirecta del trágico fallecimiento de su hija. Pero ahora, el Juan Carlista confeso y puritano se desató de golpe en el teclado para recordar entre sus crónicas filosas lo que para él se consideraría una de las faltas más graves de la reina Sofía de la que se tenga registro. Tanta alaraca fue aquello que ni siquiera el diario independiente El Nacional de Cataluña pudo seguirle la jugarreta en esta oportunidad. A propósito de la gran victoria de Rafa Nadal en el Abierto de Australia el pasado 30 de enero, Peñafiel trajo a cuento una historia que se daba por perdida entre los archivos de la vida y obra de la reina Sofía y que precisamente involucra al tenista cuando apenas tenía 19 años y estaba llamado a convertirse en una gloria deportiva del tenis como disciplina. En aquella ocasión, narra Jaime, el rey Juan Carlos y la reina Sofía habían viajado hasta París para ver en primera fila el desempeño del manacorense en la final que se disputó contra Roland Garros cuando de pronto sonó el celular de la emérita rompiendo con el silencio propio de estos eventos. Lo impropio de una reina y de una señora como doña Sofía fue atender la llamada en el momento, según el escritor. En el momento en que colgó, sin siquiera pensarlo, la madre de la infanta Cristina tomó sus cosas y, sin dar siquiera explicaciones a don Juan Carlos, salió casi corriendo del lugar, dejando desconcertado a su esposo, quien no habría entendido nada. La razón por la que la reina Sofía había tomado esa decisión tenía que ver con Iñaki Urdangarín, quien estaba del otro lado del teléfono. La llamó para avisarle que la infanta Cristina había dado a luz a la cuarta y última integrante del clan Urdangarín Borbón, Irene. En ese momento, tanto la madre como la bebé estaban perfectamente. We'll be right back.